3 minutos. Un minuto. Ya se acabó. Los que están en línea, pues ya tómenle foto y súbanlo. Y ya los que están aquí, pues no, ahorita no los dan. Y ya, pues la idea es que alguien pase a resolverlo. Entonces, ¿tu nombre? Bruno. Él dijo, yo no lo obligué. Para los que no están viendo. Diego, puedes ver si se escucha en YouTube. Porque si no está hablando, lo estoy. ¿Quieres ponte esto nada más? Pantalón. Y explícanos qué vas haciendo. Ya. Ah, pues sí. A ver. Pues espero que se escuche bien. Bueno, nada más nos pedía la energía cinética, ¿no? Creo. Entonces, esto era un medio de la masa de la partícula por... Entonces, pues, como que el único trabajo era sacar las derivadas y hacer el producto junto. ¿Sí, no? ¿Sí? Bueno, entonces bueno, ¿sí se ve bien? ¿O el lado más grande? ¿Sí?
entonces, pues ya aquí, pues nada más era, creo que esto, ¿no? Entonces, pues el producto punto nada más es el cuadrado de cada término. Bueno, no, bueno, así se puede poner como cuadrado, ¿no? Esa es la norma, ¿no? Ah, sí. Sí. Ese es R punto. Sí, ¿no? Uh-huh. Y pues ya nada más lo poníamos acá. Y ya. Este creo que era el más sencillo. Y bueno, en cilíndricas, sí, en cilíndricas, ¿no? Cilíndricas, pues R es bueno, la X es rho coseno del ángulo, más rho seno del ángulo, y bueno, la Z se quedaba igual. Entonces, pues la derivada era derivada de esta respecto al radio y respecto al ángulo. Entonces, pues, primero derivando respecto al radio, pues nada más nos quedaba coseno de teta por la variación del radio, ¿no? Y del radio es rho seno de teta por teta punto más bueno, aquí es lo mismo seno de ángulo por rho coseno de teta y bueno, ya Zeta, bueno, ya es eso, ¿no? Que bueno, bueno, hago todo el desarrollo, ya nomás pongo el resultado. Sí, bueno, aquí pues ya haciendo R punto R, nada más nos queda este al cuadrado y este al cuadrado. Ajá, sin los vectores. Entonces, pues ya desarrollando esos cuadrados nos queda que R punto por R punto es bueno, si lo hice bien, queda esto. Entonces, pues ya T es igual a un medio de esto. ¿Mande? Ah, sí, Z, ¿no? Z punto al cuadrado. Entonces, pues ya nada más es sustituir. Sí, bueno, por ejemplo, aquí sería como la derivada de X de T, pero X es esto, ¿no? Entonces sería la derivada de rho coseno de esto del tiempo, pero bueno, ya viendo esto como una derivada total, sería como, ajá, o sea, la parcial de rho de lo mismo por la derivada temporal de rho más pues la otra parcial del ángulo, ¿no? Por la derivada del ángulo. Y bueno, esto ya sería rho punto y esto sería delta punto. Y bueno, esto ya es la derivada normal, ¿no? Y bueno, ya. Y en esféricas. Sí. No, bueno. Ajá. Sí, bueno, me dice que entonces es necesario como cambiar también los vectores.
o sea, la I y la J y todo eso. No, bueno, es que en coordenadas cartesianas estos ya son constantes. Por ejemplo, si estuviéramos, si fuera como en términos de los vectores esféricos, ahí sí, sí tendría que cambiar porque, no sé, por ejemplo, el R esférico es la derivada de tu vector R respecto a R. Entonces ya por eso sería medio diferente. Sí. Y bueno, en esféricas, pues es lo que había puesto el profe, ¿no? Coseno de phi. Seno de esta. Sí, es el más largo, de, porque tienes que derivar los términos, entonces sale más largo. Coseno de teta. Entonces, pues ya este. ¿Mande? ¿En cuál? Bueno, es que. Es el que me pasa lo normal. Ahí te falta multiplicar por R, ¿no? Ah, bueno, sí. Bueno, pero es una esfera, ¿no? Entonces el radio es constante. Bueno, te está moviendo sobre la superficie. No, o es sobre toda. Ah, bueno. Entonces le pongo aquí ro a todo. Y bueno, entonces más trabajo. A ver. Sería. Bueno, primero voy a derivar los ángulos y ya luego ro. Me queda. Ro por. Seno de phi más coseno. ¿No? Híjole. Ah, bueno. Ay, qué impacto. Lo siento. Híjole. Pues sí, está larguito. Sí. Punto. Lo pongo acá abajo. Lo demás. Bueno, ya, este es el más fácil. ¿Qué hago? Coseno.
Mejor. Ay, bueno, entonces pues ya esto es otra vez el cuadrado de cada pedazo. Y ya pues a ver qué sale. A ver. Bueno, lo voy a escribir allá porque aquí ya está medio incómodo. Una cosa es cambiar la base y otra cosa es cambiar sus coordenadas. Su base de vectores y coordenadas. Sí. Entonces, sí, cierto. Pues sí, yo. Pues es equivalente, no nada más es que. Es equivalente, pues. Solo que uno es más a la chica. Sí. Ah, pues por ejemplo. Sí. Bueno, sí, también puede ser. Como decía, ¿no? Es que ya, bueno, o sea, por ejemplo, para sacar la base de teta, bueno, el vector de teta en la base esférica, pues tienes que sacar la parcial del radio. O sea, tu radio es todo eso que está ahí. Ajá. Respecto a teta. Bueno, sí. Y por ejemplo, para el radio, bueno, para la coordenada radial, pues sería lo mismo, pero respecto al radio, que es lo de allá. Y para la azimutal, pues también es lo mismo. ¿Dónde? Esta de acá. Este es de aquí. Este es el R normal, ¿no? Uh-huh. Si lo normalizas, no vas a tener la R. Sí. Pero ahora, con respecto a R, te vas a hacer. Sí, ¿no? Sí, es así. Okay. Bueno, aquí sería con un factor de escala de teta, ¿no? Pero bueno, el factor de escala es la norma de este. Bueno, mejor lo pongo así. Así ya. Yeah. Sí, ¿no? Uh-huh. Sí. A veces, de otra forma, lo bonito es que estos ya no son normales también entre sí. Uh-huh. O sea, les van a quedar términos solitos, poco más. Pero cuando llegan a cuadrado, les va a quedar muy cerca. Uh-huh. Pero estos también, pues, sí. Nada más que, pues sí, son como tres cuadrados grandotes. Pero por ejemplo, ya después, sin desarrollar, ¿cuándo te salió? No, pues ese no lo acabé. Es que ese estaba muy largo. Ah, bueno. Pero si lo hubieran hecho así, hubiera sido un poquito más directo. Sí. Y lo que les daba era R.R. R.R. Uh-huh. Les iba a dar con su notación R.al cuadrado uh-huh. más R.al cuadrado Z.al cuadrado más R.al cuadrado M.al cuadrado de Z por su uh-huh. punto al cuadrado. Haciendo todo este desarrollo. Sí. Vale.
Y esta de aquí, esta de aquí. ¿Dónde dejo el teléfono? ¿De quién es? Bueno, No, póntelo tú. Hola. ¿Aquí no? ¿Qué dice la segunda? Dice, captura la energía potencial debido a la gravedad de la Tierra a la que se somete la partícula cuando está en altura H. Vale. Pues yo solo me acuerdo de una cosa de ayer, que era que podíamos calcular el potencial, ya sea usando que va a ser menos el gradiente, o sea, la fuerza va a ser menos el gradiente de un potencial, o hacer una integral de línea, ¿no? De la fuerza. Entonces creo que estaba más fácil hacer la integral. Entonces, no sé. MGH. Ya, pero eso solo es en cartesiana, ¿no? ¿O es en general? Ah, o sea, bueno, yo no, eso dije, o sea, dije, ah, la fuerza de gravedad es este, o sea, es el eje, y luego integré de 0 a H. Ok. Pero, a ver. Ajá, o sea, y yo en realidad aquí le puse un menos. Y entonces, o sea, escribe la siguiente. Vale, no. Bueno, entonces, es respecto. Pues, supongo que. Técnicamente es una integral. Entonces, ¿en qué radio vas a integrar? ¿Mande? O sea, solo arriba y abajo, ¿no? ¿Por qué ese y por qué no? Pues porque así actúa la fuerza. Si agarras una trayectoria que se va a la derecha, ¿cuánto te va a dar ese integral? Cero. Entonces, pues ahí está. Y entonces queda... O sea, esto es en la dirección. Ah, o sea, lo puedes, no importa en dónde la. Si quieres solo le pones. No, pero sí, no se da. ¿No? ¿Tara? ¿Tiene direcciones tú también? No sé. Yo digo, ¿sí? O sea, esto tiene que llevar una dirección. Supongo que sí, ¿no? ¿Tara? Vamos a cambiar el hacha con la
que, bueno, al final decía una altura, ¿no? Entonces, bueno, otro punto. No, el, sí, okay. Entonces, supongo que igual, ¿no? Porque la, o sea, la Z en las coordenadas cilíndricas, pues es la Z de las cartesianas. Es este que da, creo que roseno de teta en vez de. No, pero no he dicho nada, ¿no? O sea, no sé cuál es cuál. ¿Te está aquí? ¿Cuándo vale Z? Ah, pues es esto, ¿no? Entonces es. Ah, no, entonces hay R es la Z. Es, ajá. Es la. Ah, sí, o sea. Sí. Entonces, ok, sí. R coseno de teta. Ajá. Entonces, no, Z. Ah, y además tiene sentido, ¿no? Ya lo habíamos escrito. Wow. Ok. O sea. ¿Quién? Ajá, pues aquí está, ¿no? Ya la escribimos bien. Y entonces, pues hacemos lo mismo. O sea, integramos ahora con esto. O los. Ah, pues sí. Okay. O sea, entonces. ¿Quieres escribir? Bueno, integrar si quieren, pero. Es menos mg por r coseno de teta. Cilíndricas. Ah, es que son cilíndricas, o sea, cartesianas, cilíndricas y esféricas. A ver, ahí va respuesta. Calcula la primera. ¿Está? Ajá. Calcula la gradiente de esa. Ah, pues. O sea, solo actúa en Z, entonces me ahorro todas las otras parciales. Y entonces aquí. Ajá, entonces aquí tiene que. ¿Y por qué? Si aquí yo tengo menos. O sea, ¿de dónde es? ¿Cómo se va? O sea, como de 0 a h. Ajá, o sea, así y de 0 a h, que es lo mismo, o sea, es lo mismo voltearlos, ¿no? Y ya. Entonces. ¿Sí? Ok. Sí. Sí. ¿Ustedes? Jonathan lo tenía, ¿no?
Sí, Jonathan lo tengo. Ah, bueno, oh, ya sé. No, porque me equivoqué. Ah, bueno. ¿Sí? Sí. ¿Ese es el teléfono? Por favor, compañero. Sí, sí. Sí. Es que primero a ver. Mira, ¿qué te parece si tú lo vas haciendo? Yo voy narrando para los espectadores. Bueno. A ver. Lo primero, identificamos nuestra fuerza, ¿no? En este caso. Que es radial. Ajá. ¿Y ahora qué es lo que vas a hacer, compañero? Vamos a tomar el negativo del potencial. ¿El potencial qué es? ¿El gradiente del potencial? Recordamos que el potencial es una función escalar. Digo, dato curioso, ¿no? Ok. ¿Es que estás haciendo una integral de línea? ¿Pregunta? Ok, efectivamente es una integral de línea. Ajá. Punto, producto, punto. Aquí, ahí también. Sería entre el vector unitario y el DR, ¿no? Ahí está, efectivamente. Sí. Sí, bórrala. Sí. El unitario. Ese. Ah, no se entiende qué estamos haciendo. A ver. Yo tampoco. A ver, yo lo hice de otra manera, ¿no? Pero por eso intento. A ver, si esto explica lo que estás haciendo, porque yo tampoco entiendo. ya me cansé. A ver. Va. Pues sí, a ver, ten. Pero entonces, chico, yo... Sí, antes de que... ¿No vas a acabar lo que estás haciendo? Sí, acabas. Ah, bueno. A ver, yo lo que hice fue tomar f igual a menos el gradiente de una f, bueno, que es la función escalar, el este potencial. Entonces, de aquí pues, lo que tomamos es que la parcial de f respecto, bueno, menos la parcial respecto a, en este caso, pues tomando cartesianas, pues sería x, va a ser igual a menos, en este caso, la componente de la fuerza, como es este, F es igual a menos KR, esto en cartesianas pues es menos K por X, Y, Z, ¿no? Entonces aquí la parcial respecto a X sería menos K X. Entonces, pues, integrando esta parte, tenemos que F va a ser igual a menos K, ahí, menos K integral de X de X es igual a menos K X cuadrada sobre 2 más una constante que depende de Y de Z. Luego pues hacemos el proceso análogo pero con las demás parciales. ¿Lo escribo todo? Así es cierto, ¿dónde?
Ahí está. Entonces, el análogo sería con las demás parciales. Tomamos que va a ser menos K, y cuadrado sobre 2, pero ahora va a ser más una constante 2, que depende de x y de z, y la otra pues es exactamente la misma, pero ahora en dirección z, ¿no? Z cuadrado sobre 2, más una z3, que esta va a depender de z y de... No, de x y de y. Entonces, estas tres deben de coincidir, y cuando coinciden, pues... deducimos que estas constantes, al menos esta de aquí, va a ser la suma de estas dos de acá. Esta de aquí va a ser esta más la de Z, que sería la de acá. Y así, entonces al final, pues, las juntamos todas. Y F es igual a menos K entre 2. Multiplica X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada. Y esto sería igual a menos K sobre 2. ¿Algo no quedó claro? ¿No? Ahí está. Ah, pues es lo mismo. Bueno. ¿Tú quieres desarrollar algo? Básicamente lo mismo. Pues, no sé cómo explicarlo. Bueno, recordemos que el potencial está dado por esto de aquí. No. Lo único que tenemos que hacer es desarrollar el... pues nuestro... no sé cómo explicarlo. De hecho, aquí se me fue un signo. ¿No? ¿No? Sí, está bien, ¿verdad? Bueno, entonces nada más calcular la integral de. Para calcular el potencial, calcular la integral de línea de F. Y ya, pues nada más necesitaría que F, K es constante, bueno, asumí K como constante, ¿no? ¿Quién sabe qué es K? Pero asume como una constante, se saca de la integral, se hace la integral y ya. ¿No? Y ese es el resultado. Bueno, de resto, sí. Gracias. ¿Sí, nadie se sabía estas cosas de memoria? Bueno, lo bueno es que ya se lo van a saber de memoria. Bueno, entonces, resultados importantes que van a tener que así grabarse en su cabecita es que esta es la energía cinética. Bueno, esto es parte de la energía cinética, ¿no? Más o menos un factor. Entonces, este sale directo. Esto es exactamente igual a cilíndricas. Yo le voy a poner S. S punto al cuadrado más S cuadrado. Le voy a poner phi. Phi punto al cuadrado. Más Z punto al cuadrado. Y en esféricas es R punto al cuadrado más R cuadrado Z punto al cuadrado más R cuadrado seno de teta al cuadrado por phi punto al cuadrado. ¿Vale? Estas yo... se las pueden calcular siempre. Ya ustedes decidirán si las calculan siempre. Pero básicamente esto es un resultado como muy importante que vamos a estar utilizando toda la vida. Otro resultado importante es que la energía potencial de la gravedad, o de la, digamos, la gravedad que va hacia abajo, no radial, pues, es mgz
que es lo mismo en estas dos, en cartesianas y cilíndricas, y en esféricas es MGR coseno de teta, ¿vale? Ojo, esto va a depender también de dónde pongan su ángulo y cuál sea su ángulo, este tipo de cosas, ¿no? Entonces solo tengan cuidado, pero al menos en las coordenadas canónicas, pues es esto de aquí. Y el otro potencial, este es digamos de G, y el potencial de una fuerza de resorte, pues es menos, medio, ¿sí? No, es más. No, es menos. Menos un medio de K por R punto R. Como vector, ¿va? Ya depende, sus coordenadas va a ser un medio de K, X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrada, o un medio de K de S cuadrado más Z cuadrado en cilíndrica, o un medio de K por R cuadrado en esféricas. Sí. Este es el general. De aquí el general sería MG R punto EZ. Y este es el general, ¿no? Y ya. ¿Vale? Entonces, pues esto sí es. Yo creo que ya con esto no se les va a olvidar. Sí, no. Bueno, la parte de la autoevaluación. Yo estaba pensando que hubiera tres valores, 0, 5 y 10, pero creo que está un poco cruel eso. Entonces, pues pónganse lo que ustedes consideren en escalas de 1, ¿no? O sea, del 0 hasta el 10, sin puntos medios, pues. Y yo sí lo dejo totalmente a su consideración. Entonces, nada más pónganle ahí un circulito, o sea, pongan 5, se ponen un circulito, y nos las pasan y se las regresamos después de que las pongamos en Classroom, ¿va? ¿Es el inventario de Z? Sí. Lo mismo para la gente que está en tu casa. ¿Lo ponemos en la hoja? Sí, póngala ahí en su hojita. Póngale 1, 7, 0, ¿no? Lo que ustedes consideren. Y ya la subimos al Classroom. Y a menos que veamos algo que sí dices, no mames, no tuviste nada y sacaste 10. A menos que pase eso. A menos que sí sea algo muy manchado, como no respondí nada y me puse 10, no vamos a cambiar nada, ¿no? Así solo intenten ser muy, muy honestos. ¿Va? Y pues, ¿qué hay 5 minutitos de descanso, digo? Vale. Ah, bueno, entonces en el YouTube voy a cerrar esto para que ya quede como examen. Y pues ya ahorita ponemos otra. Sí. Bueno, voy a ¿cómo lo pito? ¿En escala de 10 o escala de 7? Como quieran, o sea, del 1 al 10 o del 1 al 100, da igual. No, porque no, no, no da igual. O sea, si es del 1 al 10, solo en pasos de 10. Si lo pongo de 100, lo pongo de 10. Tomaré como un 1. Vale.